Los padrinos entregan la vela a los ahijados. Vamos ahora a renovar lo que en el momento del bautismo juramos seguir. Les pregunto, ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian ustedes a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian ustedes a Satanás, padre y autor de todo pecado? Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy por el sacramento de la confirmación se les da de manera excelente, como a los apóstoles en el día de Pentecostés? ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Entonamos el canto al Espíritu Santo. Alexandra. Alexandra, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Amén. La paz sea contigo. Erika, Karen, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Brian, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo.
A Maidani, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Laura, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Sangre de la alianza nueva.